Y hay quienes que van a disfrutar el año nuevo y ya lo están disfrutando en grande y son las personas que ganaron los primeros premios de del sorteo de la Universidad Autónoma de Baja California. Sin duda, el mejor regalo de Navidad lo tuvieron los ganadores del sorteo de la UABC. Este lunes se realizó la entrega. La emoción era evidente entre los afortunados ganadores. Algunos lo compartirían con su familia, como es el caso de Félix Corona Corona, quien nunca pudo comprar un carro nuevo por falta de recurso, pero esta vez la suerte estuvo de su lado. Nunca, nunca me había sacado nada. Ahora ganamos un carro. Está bueno. ¿Está muy emocionado, señor? Sí. Ha sido un gran regalo de Navidad. Sí. ¿Lo va a utilizar para su familia? ¿Para qué va a utilizar? Pues, va a ir para nosotros, en la casa. ¿Tenía carro, señor? Sí, tiene un carro ya, pero ya viejito. ¿Y este le cayó como anillo? Nunca compré un carro nuevo. Puros carros usados. Y ahora que toca eso, pues, se imagina. La suerte estuvo del lado de la zona Valle, ya que cuatro de los principales premios fueron ganados por residentes del Valle de Mexicali. Tal y como le pasó a Vicente Corona Sánchez, ganador de la motocicleta de lujo Harley Davidson. ¿La va a usar usted? No, yo no. ¿Qué va a hacer con la moto? La pienso vender. Pero pues coméntele a la gente que, pues, que compre sus boletos, porque esto sí puede ganar, ¿no? Ah, no, sí. Yo le recomiendo a toda la gente que siga comprando, que no sacamos en la primera, pero a lo mejor en segunda o tercera vez. Los ganadores del premio principal prefirieron quedar en el anonimato, así como el ganador de los 6 millones de pesos. La entrega estuvo encabezada por el rector de la UABC, Felipe Cuamea Velázquez. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa.